continuando con nuestro protocolo y basándonos en los estatutos leonísticos, entrego esta campana y este mallete como símbolos de mando a la más alta jerarquía de los clubes de leones de la República Mexicana. Este es el paso de mando. Muchas gracias, compañero presidente Víctor Hugo Ballesteros Díaz. Te agradezco la atención, la deferencia. Me honra mucho en estar en este club de Aguadulce, Veracruz, de este 12º distrito, pero nos encontramos en una primera junta de gabinete y la autoridad para llevar a cabo esta primera junta de gabinete es nuestro gobernador. Te agradezco tu atención y yo le voy a pedir a nuestro compañero Rafael Moscoso, gobernador del 12º distrito, que me haga favor de recibir estos atributos de mando, campana, mazo, para continuar con estos trabajos y que haya mucho éxito. Gracias. Vamos a continuar con el programa. Daria, o sea que sigue teniendo hueso. El hueso no lo queremos dejar. Tenemos a la señora Marta Angélica Salazar del Solís, presidenta de la del Club de Leones. Ya estoy como hoy, ya estoy como de la Chuapa. Amiga de todas ustedes. Del Club de Leones de la Chuapa. Tenemos a la señora Marilu Martínez. De Hugo Ballesteros. Tiempo y en forma, se mandó la invitación. La labor es decir, aquí está, ¿no? Sino que hay que hacer labor, hay que trabajar. A mí me da mucho gusto ver que el Club del Leones Nueva Era de Aguadulce pues está resurgiendo y está con mucho esfuerzo teniendo ese terreno. Y bueno, ya lo está poniendo a las órdenes aquí de la comuna. Lo pueden rentar para fiestas, ¿verdad? Eso les puede dejar dinero para seguir haciendo actividades. Pero hay una cosa bien importante que muchas veces a lo mejor el ayuntamiento puede hacer alguna campaña médica, alguna campaña de salud dental, algunos talleres de orientación, de formación para todos los pueblos, las comunidades de aquí del municipio de Aguadulce. Bueno, pues aquí hay un buen espacio para... Esté dando muestra de lo que significa redimensionarse como persona en una comunidad. Es verdad que el servicio a los demás es lo que debe distinguir a las asociaciones filantrópicas. Es verdad que hay otras asociaciones que se han quedado en el tiempo y que se han perdido y hoy agonizan porque han usado la filantropía para esconder intereses personales de protagonismo social, de protagonismo político y de dirigencias que no se encuentran en otros espacios y entonces se apropian de instituciones de noble esencia como esta y pretenden ahí su frustración dimensionarla para luego sacarla y entonces trastocar el valor elemental de una institución como esta. Por ello, yo que conozco a muchos de los integrantes de Nueva Era, les puedo decir que me complace mucho observar que han rescatado ese valor de la filantropía y que me consta en Aguadulce, señor presidente, lo digo como autoridad, pero lo digo como aguadulceño, se nota lo vivo que está el leonismo de Nueva Era.